Buenos días. Por favor, entre y siéntese. Bien, ¿qué le pasa? Good morning. I don't feel so well. I have a pain in my tummy which spreads to my back. ¿Cuándo comenzaron estos síntomas? ¿Le duele más cuando hace esfuerzos físicos o estaba en reposo cuando el dolor comenzó? It was 3 days ago, and I wasn't making an effort at all. In fact, I was at rest, sleeping, and suddenly I felt so much pain. At first, I thought it was indigestion because I had a big meal, and the food I ate was really greasy. The day after, I believed I could be constipated, but in the afternoon, I started to have nausea, and I felt really hot. No tengo aquí su historial médico, pero por los síntomas que me describe, podría tratarse de una inflamación de algún órgano interno. ¿Ha sido usted operado de apendicitis? Yes, I had my appendix removed when I was a teenager, 40 or 50 years ago. Could it be appendicitis again? No, si ya se le ha extirpado el apéndice, es imposible que le ocurra de nuevo. Pero podría tener otro de sus órganos inflamados, como el bazo o el páncreas. Va a tener que contestarme algunas preguntas sobre sus hábitos alimenticios. ¿Suele comer muchas grasas o bebe alcohol en exceso? ¿Come fruta y verdura habitualmente? Well, I don't know. I guess I do eat a lot of fat. I love eating, especially I have great breakfasts, English breakfast, eggs, bacon, toasts, oatcakes, sausages, tea, fruit. And then I always take a salad for lunch. So, yes, I do eat fruit and vegetables. But I don't drink at all. I mean, in special occasions. Christmas, New Year's Eve, we have a champagne toast, but in my daily routine, I never drink alcohol. Bueno, ¿y hace usted algo de deporte? I try to do it, some walking, some swimming, just once or twice a week, and I think it's enough. I'm almost in my 60s, and if I do too much effort, then I feel really tired all day long. Muy bien. Ahora voy a palparle el abdomen. Sáquese la camisa y túmbese en esa camilla, por favor. Bueno. Creo que tiene usted el páncreas inflamado, pero tenemos que hacerle unas pruebas para comprobarlo. ¿Es usted alérgico a algún fármaco u alimento? No, I don't have any allergy. Muy bien, ¿y se ha sometido a alguna operación además de la de apendicitis? Yes, when I was about 28, I think, I broke my leg, so I was operated. And 5 years ago, I had a prostate operation. Vale, ahora tiene que esperar en esta habitación un momento y vendrá un enfermero a sacarle sangre para realizar unos análisis. Después le indicará dónde tiene que ir, porque vamos a realizarle más pruebas para asegurarnos de que sea una pancreatitis. But how long will the clinical tests last? I mean, do I have to call my wife? I thought I would spend just a little moment here. Bueno. Creo que lo más adecuado es realizarle una ecografía, una radiografía y un TAC, pero no creo que tarden demasiado. En 10 minutos vendrá el enfermero. Él podrá decirle con más exactitud cuánto tardarán. ¿Tiene alguna otra pregunta? Yes, if we have the confirmation for pancreatitis, will I need an operation? I mean, I don't live here and I wouldn't like to spend Christmas here if the convalescence is long. No, no se preocupe. La pancreatitis no necesita operación, solo un tratamiento. Okay, thank you so much. Que tenga un buen día, señor Fletcher.